Si seguís habitualmente este canal, sabrás que desde aquí, día a día, hacemos hincapié en la importancia que tiene escuchar a nuestro cuerpo. Y eso no solamente significa sentir si hay dolores musculares. En este sentido, otras partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo nuestras uñas de manos o de pies, pueden ser un buen reflejo de la salud de nuestro organismo, por lo que mantenerlas fuertes es importante, ya que pueden darnos señales de si estamos cuidando bien a nuestro cuerpo y le estamos dando la suficiente cantidad de nutrientes que requiere. Así como el cabello, las uñas se componen por diversas capas de proteínas llamadas queratina, la cual se encarga de darle firmeza. Por eso, cuando se presenta una deficiencia de este elemento en nuestro organismo, nuestras uñas tienden a perder la resistencia y a volverse quebradizas. Pero atención, porque hay varios nutrientes que, cuando faltan en cantidades adecuadas en nuestro cuerpo, pueden producir este efecto de uñas rotas. Tenés siempre presente que si tus uñas están débiles y quebradizas, seguramente puede deberse a varias razones, como por ejemplo trastornos corporales, agresiones externas o una alimentación deficiente, especialmente en ciertas vitaminas que cumplen funciones muy importantes en nuestro cuerpo, además de mantener a nuestras uñas sanas y fuertes. Por eso, presta atención a lo que viene en este video, porque voy a listarte 6 vitaminas cuya falta de cantidades adecuadas en nuestro cuerpo puede llegar a notarse viendo nuestras uñas, prestando atención a lo que pasa con ellas. Y además de esto, en cada uno de los casos, voy a decirte en qué alimentos naturales podés encontrar estas vitaminas, para que de esa forma tengas más herramientas para nutrirte mejor, de una forma balanceada y correcta. Empezamos esta lista con el número 6. Ahí encontramos a la vitamina B12, que es considerada un nutriente esencial en nuestro organismo, ya que, entre otras funciones, ayuda a sintetizar la hemoglobina, que es la proteína que está en el interior de los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno desde nuestros pulmones a los tejidos y órganos del cuerpo. Por eso es sumamente importante para todas las personas, pero un poquitito más, con una vuelta de tuerca, para los que hacemos actividad física, que hacemos deporte regularmente, y mucho más aún si querés mejorar tu rendimiento deportivo. La vitamina B12 está en esta lista por su función esencial en la producción de queratina. Niveles bajos de vitamina B12 pueden provocar, por falta de energía, que algunas de las funciones que realiza nuestro organismo no se hagan de forma correcta, entre ellas justamente la producción de queratina, lo que finalmente va a desembocar en uñas débiles y quebradizas. En este canal, hace un tiempo, hicimos un video específico sobre la vitamina B12, sus funciones en nuestro cuerpo y en qué alimentos encontrarlos. Te voy a dejar ese video aquí debajo y en la descripción por si querés verlo y profundizar un poco más. Pero para que tengas una síntesis, sabés que podés encontrar fácilmente vitamina B12 en varios alimentos naturales de origen animal. Tené presente que los alimentos vegetales o de origen vegetal no tienen naturalmente vitamina B12, pero sí hay algunos alimentos, algunos casos, como por ejemplo ciertos cereales de desayuno, que vienen fortificados con vitamina B12. Pero si no querés recurrir a estos alimentos, la lista de alimentos naturales está integrada por pescados, carnes de res o vaca, carnes de ave, huevos, leche y otros productos lácteos. Además, las almejas y el hígado de vaca o de res son algunos de los alimentos que más aportan vitamina B12. Seguimos adelante con este conteo, no te lo pierdas, porque en el número 5 encontramos a la vitamina C, cuyo déficit en nuestro organismo también puede desembocar en síntomas como uñas débiles o quebradizas. En primer lugar, esto se debe a que la vitamina C es un poderoso antioxidante que protege y previene tanto a nuestra piel como a nuestras uñas de los radicales libres que dañan a sus células. Además, como sabemos, la vitamina C también tiene propiedades inmunológicas que puede ayudar a aumentar nuestras defensas, previniendo así algunas enfermedades que pueden afectar al estado de nuestras uñas, haciéndolas quebradizas y débiles. Y finalmente, un dato no menor es que la vitamina C
también facilita la absorción del hierro por parte de nuestro organismo. Esta función es muy importante ya que la falta de cantidades correctas de hierro puede derivar en tener uñas quebradizas debido a una baja producción de queratina. Ten en cuenta que en este video estamos hablando sobre todo de tomar a esto como un posible síntoma de deficiencias de ciertos nutrientes que también seguramente podrán afectar al correcto funcionamiento de nuestro organismo. A la vitamina C puedes encontrarlas en fuentes naturales como principalmente las frutas cítricas, como por ejemplo las naranjas, los pomelos o toronjas, los limones, las mandarinas, además de encontrarla en vegetales como los pimientos o morrones rojos y verdes, el kiwi o el perejil. También está presente en buenas cantidades en vegetales como los brócolis, las fresas o las frutillas, los melones, las papas o patatas y los tomates, o como le llaman en México, el jitomate. ¿Ves lo que te digo? Vas a ir notando cómo la mayoría de estos nutrientes que son tan importantes para nuestro cuerpo están simplemente comiendo alimentos de origen natural, de los que podemos sin problema incorporar en nuestra dieta, en nuestro día a día, que además no son en su mayoría caros, no son difíciles de conseguir. Vas a poder incorporarlos sin problemas. La idea es que lleves una dieta balanceada, equilibrada, y este video es información que busca ayudarte en eso. Seguimos ahora con el conteo. En el puesto número 4 encontramos a la vitamina A, que está en esta lista debido a que tiene propiedades que reparan muchos tejidos de nuestro organismo, entre ellos a los de nuestras uñas. Se demostró que un déficit de vitamina A, además de problemas como uñas débiles y fáciles de romper, también puede provocar un crecimiento más lento de las uñas debido a que es un nutriente necesario para mantener su buena salud. Algunos de los alimentos más ricos en vitamina A son ciertos pescados como los arenques o el salmón. Y me dirás, bueno, en donde yo vivo al menos, estos pescados son muy caros. Pero atención, porque también hay otros alimentos que seguramente son más fáciles de conseguir para todos, que también tienen buenas cantidades de vitamina A. Por ejemplo, el hígado vacuno y otras vísceras, hortalizas de hoja verde como las espinacas, batatas o papas dulces como las llaman en otros países, zanahorias, brócolis y calabaza, frutas como el melón, el mango, los albaricoques o damascos o chabacano también como lo llaman en otros países, la leche y los quesos y los huevos. Vas a ver que hay un espectro muy amplio en donde poder buscar estos nutrientes y así armar una dieta equilibrada y completa. Seguimos ahora este conteo y en el puesto número 3 nos encontramos con la vitamina B9, también conocida como ácido fólico, que además de pertenecer al complejo vitamínico B, es un nutriente esencial debido a sus propiedades regeneradoras que ayudan a acelerar el crecimiento y la renovación de muchas estructuras de nuestro cuerpo, entre ellas la de nuestras uñas. Esto se debe a que el ácido fólico es necesario en la producción de células por parte de nuestro cuerpo. Un déficit de vitamina B9 o ácido fólico afectaría así a la regeneración y al crecimiento de nuevas células, por lo que al final se convertirán, por ejemplo, en uñas quebradizas a causa de un mal crecimiento. Entre los alimentos ricos en vitamina B9 encontramos a los espárragos, los brócolis, las remolachas, betabel o betarraga, no sé cómo la llaman en tu país, deja si quieres un comentario aquí debajo. La palta o el aguacate, lo mismo, comentame acá abajo cómo la llaman en tu país. Las avellanas, las lentejas y los garbanzos. Vegetales de hoja como las espinacas o las lechugas. Frijoles, maní o cacahuate o cacahuete también, como lo llaman en diferentes países. Semillas de girasol, frutas frescas, especialmente los cítricos, y granos enteros. El conteo no se detiene y en el puesto número 2 encontramos a la vitamina B7, que también está dentro del complejo B y se encarga de múltiples procesos fundamentales para nuestro organismo. Algunos de ellos son ayudar a metabolizar las proteínas y otros nutrientes, mantener el buen estado de las células musculares y también se encarga de que el cabello, las uñas y la piel se mantengan sanas y fortalecidas. Y es por esto que la incluimos en esta lista de vitaminas cuya falta puede verse reflejada en la aparición de uñas quebradizas, uñas débiles. Gracias a sus propiedades metabolizantes y fortalecedoras, ayuda a que el principio de nuestras uñas, que es la parte blanca que vemos allí, mejore y crezca fuerte y también ayuda a que nuestras uñas se vuelvan un poco más gruesas.
A la vitamina B7 podemos encontrarla, por ejemplo, en la yema de los huevos, en los aguacates o paltas, en los camotes o batatas, en nueces y otros frutos secos, en semillas, en legumbres, en cereales como por ejemplo la avena, en el coliflor, en el hígado de vaca o de res y en los riñones, o en la levadura de cerveza. Y este conteo sigue para encontrarnos ahora con la vitamina E, que está en esta lista debido a sus poderosas propiedades antioxidantes, las cuales ayudan a fortalecer y a aumentar la resistencia de las uñas frente a los radicales libres y agentes externos que debilitan sus estructuras, como por ejemplo la luz solar, la contaminación del aire o el pH del agua. Además, la vitamina E también puede combatir otros problemas que pueden darse en las uñas, como por ejemplo heridas que se producen en la piel que las rodea. A esto lo logra gracias a sus propiedades reparadoras y cicatrizantes, y también ayuda a que las uñas sean más fuertes y duraderas. La vitamina E puede encontrarse en alimentos como los frutos secos, como por ejemplo nueces, almendras o avellanas, en el maní o cacahuate, en ciertas semillas, especialmente la de girasol, en hortalizas de hoja verde como las espinacas, en el brócoli y en los pescados azules. Tené presente también que la aparición de uñas débiles o quebradizas también puede estar delatando la presencia de ciertas enfermedades de base. Por eso, contempla a este video como lo que es, algo de carácter meramente informativo, educativo, que no pretende ser un diagnóstico ni que para nada reemplaza la visita a un médico. Al contrario, desde aquí te alentamos a que si ves síntomas como por ejemplo cambios de color en tus uñas, decoloración en tus uñas o una línea oscura debajo de ella, cambios en la forma de las uñas como por ejemplo presentar uñas curvadas, adelgazamiento o engrosamiento de las uñas, separación de tus uñas con la piel que la rodea, sangrado alrededor de ellas, hinchazón o dolor o falta de su crecimiento, deberías visitar a un médico para que vea esto y te haga un diagnóstico correcto. Si este video te gustó, como siempre te pido que le dejes tu me gusta y también si podés debajo que dejes un comentario. Si ese comentario empieza con la palabra uñas, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá y que de alguna forma este video te sirvió. Y como ya sabes, me ayudás muchísimo más si además de todo esto, compartís este video en tus redes sociales o con tus contactos de WhatsApp entre personas a las que les interesen estos temas. Abrazo de Finisher para todos.